No veo nada. Epa. Vamos a ponerte esto y esto. No, primero esto y después esto. Ahí está. Y a lo mejor sería buena idea cambiar esta célula. ¿Qué fue eso? Un trueno, ¿verdad? O lo que voy a hacer. Bueno, primero voy a conseguir comida. Vente para acá. ¿Dónde hay otro de agua? ¿No hay? ¿Neta? Rayos. Nomás conseguí uno. Aquí hay uno. Y por aquí hay otro. ¿Cuál es este? Es pluma. Aquí hay más. Hay varios, de hecho. A lo mejor debería poner más de esos. Uno por acá. Y así puedo conseguir más de esos peces para el agua. Ay, no, ahí está el cabrón ese. Ah, el agua. Afuera. Al agua no, afuera. ¿Qué iba a hacer? Así, la comida. Listo. Y la comida. Ok. Voy a ir a la zona esta de Margaret. Que es justamente allá abajo. Vamos allá. Y también voy a probar esta habilidad. ¿Cómo funciona? ¿Tengo que picarle algún botón? ¿Al 2? Sí, al 2. ¡Wow! Pues sí, va bastante más rápido. Me perdí, ¿dónde estoy? Por aquí, por aquí. Pero ¿realmente renta esto? O sea, va rápido, pero por un momentillo. ¿Era por aquí? No, es por allá, es por allá. Pero gasta mucha energía. Gasta mucha energía. Tengo todo el inventario disponible por si necesito agarrar cosas. ¿Qué es esto? Ya lo tenía. Ok. Si no recuerdo mal, era por aquí. Y tenía que ir hacia abajo. Ay, Dios, me mareo con el Citroc. ¿No era aquí? What? ¿Qué es esto? Artefacto de los arquitectos. New technology acquired. Analizador de vida marina. Parece que este contenedor fue usado para crear pequeños microbiomas para fauna y flora acuática. Su diseño indica un posible patrón de uso. Atrapa y retiene pequeños seres vivos. Extrae datos acerca de las respuestas de diferentes organismos a tratamientos e influencias ambientales múltiples. Pueden usarse diferentes contenedores para llevar a cabo experimentos en paralelo. ¿Qué me dieron? Me acabo de dar cuenta que aquí puedo desenmarcar todos. Para quitar esto. ¿Qué me dieron? Esto. Taquilla cuántica, forma de almacenamiento que comparte el contenido con los restos de las taquillas cuánticas. Ok. Ah, es como un Ender Chest del Minecraft.
Oh, eso puede ser útil. Y justamente me lo puedo hacer, fíjate. Oh, interesante. ¿Se lo puede escanear? No. ¿Qué más hay por aquí que pueda escanear? Voy a llevar. ¿Qué no puedo llevar? ¿What? ¿Hola? ¿Se bugueó este rubí? No lo puedo agarrar. Mira nomás esta zona. A ver, ese rubí. Este sí lo puedo agarrar, ok. Creo que hasta aquí llega esta parte porque creo que es un camino cerrado. Voy a volver y seguir buscando por dónde era. Creo que era por aquí, porque aquí están los... No recuerdo el nombre de esas cosas, ¿cómo se llamaban? ¿Era Leviatán? No, era herbívoros grandes, ¿verdad? Mente colmena se llamaba. Sí, mira, aquí están las luces. Era por aquí. Que hay más mentes colmenas. Es por aquí. Ahí está. Oh, shit. Esta zona. Parece que vive aquí esta sujeta. Sí, mira. Órale. ¿Puedo escanear esto? Fragmento de cúpula de cristal para habitación grande. ¡Oh! Esto es una habitación gigante. La pregunta es, ¿cabrá una de estas en el nenúfar? Porque capaz si no. ¿Listo? ¿Esto lo puedo escanear? No. Dios, tiene un... Un cráneo de Leviatán. Del primer Subnautica. Piscina lunar. Signal location uploaded to PDA. Ubicación de la señal de carga. ¿Cómo? ¿Qué me pusiste? Tengo la piscina lunar. ¿Y qué más me diste? Muelle de Citrus. El muelle del Citrus es una cubierta especial para la cabina del Citrus y sus módulos. Permite al piloto atracar y desatracar en condiciones secas. ¿Qué me diste? Origen de la llamada alienígena. Origen de la llamada alienígena. Me diste dos. Ok. Y de cosas me diste esta cosa y esta. Consola de mejora de vehículos. Pared y puerta. Oh, puedo hacerme una casita en condiciones. Oye, allá abajo. Oh, es uno de esos árboles. Oh, qué chido. Traje Prawn customizado. Este es el que tenía la tipa. Este traje. Espera. Este traje Prawn MK3 estándar ha sido modificado manualmente por su propietaria, sustituyendo uno de sus brazos de trabajo intercambiables para la mandíbula de un joven quelicerado. Dada la amplia gama de modificaciones de tecnología punta para el traje Prawn en este modelo de fabricación del Terra no clasificado, estas modificaciones parecen ser más por un carácter estilístico que funcional. Sin embargo, la afilada cuchilla del brazo podría usarse con eficacia en situaciones defensivas por un piloto experimentado. A juzgar por el crecimiento de percebes y los daños permanentes en secciones del exoesqueleto,
Este traje personalizado parece haber estado expuesto a un gran uso durante un periodo de tiempo prolongado. La propietaria no desea visitas indeseadas. Sí, ya me di cuenta. Está épico. Mira la imagen. O sea que no me quiere aquí, ¿eh? Pues aquí estoy. Nada para escanear por aquí. ¿Hola? ¿Alguien en casa? Parece. ¡Oh! ¡Oh! Hola. I told you to stay off my land. Sí, pero that thing? Next time I let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. Hmm. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Dios, ese criatura está bien perrona. Oh, shit. O sea que la misión es desactivar la torre. PDA abandonada. That far out to sea, swimming back for land wasn't an option. I'd die from exhaustion long before I made it to shore. All I could do was survive long enough to wash up somewhere. I felt a suction, and suddenly there were vast jaws rising out of the water towards me. It had taken hours for the Reaper's corpse to float to the surface. Using the knife, I clambered up her flank and got a perch on top. I figured she'd float for a few days at least, enough for me to catch my breath. But would she sink before or after I died of thirst? I had a knife, a repair tool, and 3 liters of water. At least I wasn't gonna die of exhaustion. Mm. Now, those Reapers, they're practically all muscle, but there's some fat in there. I was able to keep warm and drink the water. And I didn't have much, but I had that repair tool, so I had a spark. It took a week to light that first fire. And I know more about the burning properties of Reaper fat than I ever cared to. I had to ration fires, but as they burned, I could smoke meat that I carved out of the beast's rib cage. Dios, este tipo es badass. Hola. Hola, amiguito. Acechante de las nieves. Solo te estoy escaneando. No me dejas pasar, ¿verdad? No. Nope. Acechante de las nieves. ¡Oh, qué bonito! El acechante de las nieves es una rama evolutiva o zona de su pariente acuático de las aguas más cálidas de 45-46B. Comportamiento. Los acechantes de las nieves son depredadores en la cima de la cadena alimenticia de su hábitat. Actúan en manadas y pasan la mayor parte del tiempo en tierra, aunque se sumergen para cazar y defender su territorio. Atributos físicos destacados. Un grueso pelaje hueco que secreta una fina capa de grasa que le ayuda a conservar el calor en el clima ártico. Una aleta dorsal modificada que le ayuda a moverse mejor en el agua para cazar. Una bioluminiscencia cian en la lengua y la cola que le ayuda a la manada a permanecer junta durante las tormentas. Evaluación. Evitar. Si es necesario entrar en su territorio, se ha demostrado que las luces brillantes y los ruidos impredecibles los disuaden de atacar. Ok. Oye, yo quiero también uno de mascota. ¿Allá está la tipa metida? No la veo. Debe estar por ahí en la esquina, tal vez. No hay nada para escanear aquí y aquí. Parece que no. Fragmento de Snowfots. ¡Oh! ¡Oh!
¡Bro! La Snowfox es una moto flotante personal diseñada para el recorrido rápido sobre una amplia variedad de terrenos. Puesto que provee poca protección para el piloto, puede ayudar a evitar la mayoría de amenazas, especialmente cuando es mejorada con un módulo de salto. No intentes llevarla sobre el agua. Moto flotante de alta velocidad posee luces frontales. Mientras esté subida a ella, serás guay. Las Nosfots, otros vehículos de tierra, parecen tortugas en comparación. Tiene sentido. Se ve muy genial. Eso es todo lo que estuvimos hablando con ella. Quítame esto. Ojalá hubiera un botón para quitar todo de una, todos los simbolitos. Pero espera, ¿ya me la dio? O sea, ¿ya la puedo hacer? Aquí está. No, me faltan dos. Fragmento del módulo de control manual de pruebas. ¿Dónde está? Aquí está. Unidad de procesamiento paralelo. ¿Cómo rayos hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿No hay nada más aquí para escanear? Parece que no. ¿Esto qué? ¿No lo puedo escanear? Es una de las tabletas esas. Mira, esa es la cola de bioluminencia. ¿Esto no lo puedo escanear? Qué raro que no puedo escanear eso. Pero bueno, ya me voy. Tengo una misión en las manos.